boxing hand, I drop the knee, I'm fighting the knee shield, okay? I windshield wiper over, then I subside. Saludos, galera. Lunes 18 de septiembre, nueva semana y por supuesto, nuevo videoblog. Creo que este es el 32. Fin de semana relajado. La idea que tengo para el videoblog de hoy día, espero que les guste. Como pudieron ver el título. Y estaba revisando en YouTube unos videos. Estaba viendo videos de Jiu-Jitsu en general. Y me topé con uno de Rafa Méndez. Que la pena que desde que comencé a hacer Jiu-Jitsu, el man siempre me gustó bastante el estilo de él, del hermano, de Gui Méndez, y siempre vi bastante lo que ellos hacían porque tienen un contenido online muy 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 bacán. Pegó un video sobre una pasada, que es el que les puse al comienzo. También me pareció bacán porque es una variante interesante, ese es ahí un cambio de cadera. Entonces, bueno, como ando con pocas ideas para los videos, se me ocurrió que podía en el video de hoy intentar realizar esa pasada. Me parece tripeado porque es algo muy específico, voy a tener que meterme, yo no soy mucho de pasar, soy más de hacer guardia creo, pero me va a tocar hacer. Me parece que lo complicado no solo es hacer la posición como tal, estar arriba pasando, meterme a esa media guardia con un knee shield y ahí comenzar a realizarla. Así que es un challenge y creo que podría ser algo interesante. Si no queda como buen videoblog, por lo menos para mi Jiu-Jitsu creo que va a ser algo muy bacán. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pilas. Ahí les pasaré los clips. Así que estamos hablando. Uy. 3 novelas. Una. Para variar. Oh, bro.
Bueno, ahorita en el horario de la una, en las tres luchas que tuve, intenté hacer la pasada, pero la verdad es que no tuve mucho éxito. Como que más o menos me ponía en la posición, pero apenitas. Cuando quería hacerle ala, el siguiente paso, el de hacerla, postear la mano, bajar la rodilla, siempre fue un problema. Nunca logré estabilizar la posición. Y bueno, la verdad es que es más complicado de lo que parece. Bueno, el último horario fueron full los parciales, así que no tuve tiempo para hacer ningún video. Y aparte que realmente ni siquiera tuve oportunidad de intentar la posición. Solamente creo que una vez lo hice y fue muy mal. En parciales me enfoco demasiado en tratar de ganar el punto y bueno, es complicado. En todo caso, ese fue el video de hoy. Mañana no sé qué tema voy a hacer. Lo que sí sé es que el miércoles, jueves para ustedes, va a visitarnos en el horario de la una Sifu, Cristian Ceballos, de la Academia del Dojo Leo Iturralde. Así que fijo, el videoblog de ese día va a ser sobre esa hora. Así que pilas. Nos vemos mañana. Ya saben, compartirlo, suscribirse, bla, 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 bla. ¡Ush!